día de hoy vamos a clasificar todas las películas de DreamWorks Animation, desde la más viejita hasta la más nueva, desde la mejor hasta la peor. ¡Corre intro! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Mike. Bienvenidos, bienvenidos sean nuevamente a un set improvisado. He tenido que improvisar el set porque la verdad es que sigue sin quedar mi estudio, maldita sea. Es que quiero ponerle una decoración muy bonita que me está costando mucho encontrar. Pero bueno, el día de hoy les traigo aquí una nueva tier list, que por cierto, ustedes me la comentaron. Aquí está el comentario que me dijo: Mike, deberías hacer una tier list de las películas de DreamWorks Animation. Hola Mike, me metí a tu video. Me espantaste más que... Hola, adiós. Llévate a mi perro. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar porque la lista está muy larga y les muestro las categorías. Y bueno, si ustedes quieren recomendarme alguna tier list que quieren que les haga mi ranking, déjenlo acá abajo en los comentarios porque yo los estaré leyendo. Y también estaré leyendo su clasificación de películas. Así que ustedes también enumérenme cuál les parece la mejor y cuáles les parecen las peores. A esos comentarios ya saben que les doy corazoncito. Ahora sí, comencemos. Les voy a mostrar las categorías. La primera categoría es lo más god, o sea, lo más chido de DreamWorks. Aquí vamos a poner las películas que de plano son irreemplazables, son las mejores, son las películas que vería una y otra vez, no me cansaría, y además son un clásico, es decir, tienen chistes, tienen memes. Y bueno, ya veremos cuáles entran ahí, seguro ustedes ya están imaginando cuáles. De ahí está la categoría la vería mil veces. Tal vez no son clásicos, pero son películas que a mí me encantan o que son muy buenas y no tienen el suficiente reconocimiento, así que la categoría está en la vería mil veces. De ahí vamos a poner una categoría neutra, que quiere decir que no es una película ni buena ni tampoco es una película mala. Esta categoría sería está meh. Y bueno, esto sería la mitad de las categorías. De esta para abajo van a ser películas que no me gustan, que son malas o que no las he visto y de plano no las pienso ver. Entonces, como sabemos, la categoría es mala, son películas que a mí no me gustan. Y quiero recalcar esto porque tal vez a algunos de ustedes sí les gusten esas películas y no tienen nada de malo, simplemente es mi opinión personal. Y si ustedes tienen otro ranking, no se olviden de comentarlo. Muy bien, la última categoría, la final, es no la he visto. Simplemente son películas que no se me antojó ver o por azares del destino no las he visto. No quiere decir que sean malas, simplemente si no las he visto no puedo opinar ante ellas y las dejaré ahí, hasta bajito de la tier list. Muy bien, vamos a comenzar. Una vez que ya les dije las categorías, vamos a comenzar y aquí ya me da un orden que está completamente random, completamente al azar. Y la verdad es que me gusta porque así no nos vamos a guiar por épocas. Pero bueno, vamos a darle con este orden que nos presenta aquí. La primera película que nos encontramos aquí es El Gato con Botas. El Gato con Botas es la primera que nos encontramos y es la primera película del Gato con Botas. Como sabrán, acaba de salir la segunda y está muy buena. Sin embargo, su predecesor, la verdad es que me quedó un poco de ver, pero no es mala. La verdad es que me gusta. Me gusta el villano, me gusta Humpty Dumpty, me gusta la acción, me gusta el personaje. Y por ello le hicieron segunda parte, estoy seguro. Entonces, esta yo la voy a poner en una categoría a la mitad. Vamos a ponerlo como está meh. Porque sí me gusta, sin embargo no es un clásico y no es una película que se me antoje ver mil veces como la segunda, que la segunda ya la vi dos veces en el cine y la vería otra vez en el cine. La verdad es que está muy buena, se la recomiendo mucho. De ahí tenemos Kung Fu Panda 2, que para mí es una de las mejores secuelas de DreamWorks. El villano es increíble, la resolución del final está genial, la verdad es que sí. Las muertes de los personajes que ocurren ahí también están geniales. Creo que es una película muy adulta para hacer lo que venía haciendo Kung Fu Panda. Entonces, yo creo que Kung Fu Panda 2 sí la voy a poner de una vez en la categoría lo más god. Porque sí, la verdad es que Kung Fu Panda 2 se lo merece. Al rato hablaremos de las otras, pero son películas que me hacen mucho reír y me encantan. De ahí tenemos Kung Fu Panda 1. Kung Fu Panda 1 me gusta. Kung Fu Panda 1 de hecho me trajo muchas risas. La he visto varias veces. Sin embargo, no es una película de la que me acuerde mucho. Y no es una película que quiera volver a ver así como se me antoje. Entonces, yo creo que esta la voy a poner en está meh. Sí, yo creo que va en una parte así como
como intermedia, así que la voy a dejar ahí. Tenemos la de El Caracol Veloz. Esta no sé la verdad en qué categoría ponerla, porque no la he visto. Entonces yo creo que la voy a dejar hasta abajo, porque he visto fragmentos y la verdad es que no se me antoja ver. Pero pues no la puedo evaluar con lo poquito que he visto. Entonces la voy a dejar en no la he visto. Lo siento, Turbo, lo siento. De ahí tenemos Trolls. Trolls de la misma manera no la he visto, entonces la voy a dejar ahí. De hecho no sé si es la 1 o es la 2. Ahí la voy a dejar. ¡Ah, Spirit, amigos! Cuando DreamWorks Animation todavía era 2D. Muy bien. Spirit me gusta, Spirit la vi de pequeño. La verdad es que me gusta, pues, bastantito, sin embargo, no me acuerdo mucho de él. Entonces, voy a ponerla en esta me, ok. Oigan, hasta ahorita muy pocas han entrado en la categoría lo más god, y eso quiere decir que DreamWorks está haciendo algo bien con ciertas joyitas, no con todas. De ahí tenemos Shrek, Shrek III. Esta es donde van a buscar al Rey Arturo. La verdad es que esta de Shrek me gusta y sí la vería mil veces. No es mala, o bueno, sí un poquito, amigos. Es que no es lo mismo que la segunda. La segunda dejó la vara tan alta que la verdad es que cuando llegó Shrek III, como que sí nos quedó un poquito de ver. Sin embargo, sí la vería porque tiene secuencias cool. Entonces, igual la voy a poner en esta me. ¿Qué diablos está pasando aquí? Hasta ahorita todas las categorías están meh. ¡Qué raro! Bueno, ni modo. De ahí está Shrek para siempre. Ay, esa, amigos, no me gusta. Esa sí la voy a poner en es mala. Shrek perdió todo su encanto. Prácticamente asesinaron la franquicia con esa película. Pero bueno. Por cierto, ahora que lo recuerdo, algo así pasó con La Era del Hielo. Si quieren que haga también una tier list con las películas de La Era del Hielo, o quieren que me concentre solamente en Shrek, podría hacerlo, déjenlo en los comentarios. ¡Oh! Tenemos Shrek 2, una joyita de la animación. Shrek 2 definitivamente tiene que estar en lo más god. La secuencia del Genki gigante, ¡yo quiero un héroe! La secuencia inicial de Accidental in Love, donde está la luna de miel de Shrek. La verdad es que está increíble esa película, la vamos a dejar en lo más god. De ahí tenemos Shrek, que es un clásico. Gracias a Shrek, DreamWorks Animation tiene tantas películas. Él es el papá de DreamWorks Animation. Entonces vamos a dejar a Shrek 1 en lo más god, claro que sí. Está El Origen de los Guardianes. Esa es una joyita infravalorada. La verdad es que está buena, tiene mucha acción. Los personajes están increíbles. Tiene giros de tuerca. El Origen de los Guardianes yo creo que se merece ir en la vería mil veces, porque me gusta bastante, la acción es increíble. Sin embargo, creo que es una joyita infravalorada. De ahí están Los Pingüinos de Madagascar. Esta también me hace mucho reír. La vería mil veces, sin lugar a dudas. El villano está muy cool. La animación está increíble. La acción de los pingüinos de verdad es que se siente súper, súper natural, súper cool. Y entonces vamos a ponerla ahí. No el de lo más god porque todavía no llegamos a Madagascar. Pequeño spoiler, pero sí me gusta bastante. Ah, en Las Aventuras de Peabody Sherman, creo que pudieron hacer un mejor trabajo. Me gustó la animación, me gustó la aventura. Lo único malo es que es poco recordable, amigos. Peabody Sherman se va a quedar en esta meh. Wow, amigos, hasta ahorita llevamos ya bastantes películas clasificadas. Muchas están meh, al parecer. DreamWorks, ¿qué estás haciendo ahí? Pero bueno, todavía nos faltan bastantes películas. Hasta ahorita, con un vistazo rápido, hay algunas que no he visto. Entonces, vamos a ver si algunas al menos se van a la bandeja de no la he visto, sin clasificar. Monstruos contra Aliens, me acuerdo mucho de ella porque a mitad de la función nos sacaron del cine. Hubo una falla técnica en la pantalla, nos tuvieron que sacar, entonces nos sacaron y luego nos volvieron a meter a otra sala. Fue algo extraño, pero pues la verdad es que me acuerdo mucho de esta película. Me acuerdo bastante. Esta la voy a poner en... Ay, es que me gustan mucho los personajes, pero no la vería mil veces. La voy a poner en esta me. Está buena, pero me. La que sí está buena es la siguiente, que es Megamente, amigos. Megamente de verdad que está hiper infravalorada. Las secuencias de acción están increíbles. Los personajes son muy graciosos. El villano es muy cool porque inicia no siendo un villano,
villano vemos la transformación tanto del villano como del héroe, y del héroe transformándose en un, pues, villano también, porque no salva a la ciudad, o bueno, no sé, hay toda una discusión moral ahí, pero eso es lo que provoca esta película. Megamente, yo creo que la voy a poner en lo más goth, porque es una joya que tenemos que valorar. No sé por qué no tiene secuela, esto ya merece una secuela ahora, pero yo creo que si le hacen una secuela, como DreamWorks es bueno en eso, va a buscar hacerlo mejor, y simplemente Megamente es muy difícil de superar. Madagascar 3, la verdad es que esta es mala, ni siquiera me acuerdo de ella. La voy a poner ahí porque sí la vi, recuerdo que sí la vi. No me causó ninguna emoción, casi no la recuerdo. Lo único que me acuerdo es a Marty diciendo pa-pa-pa-ra-pa circo. ¿Por qué? Porque es algo que cantaba yo en ese entonces. Pero no, realmente no es buena. La voy a poner en es mala. Kung Fu Panda 3, no lo sé, amigos. La verdad es que después de Kung Fu Panda 2, Kung Fu Panda 3 tenía la vara muy alta. Y la voy a dejar en la categoría está meh. Porque toda la historia de que de repente los pandas ahí estaban y se lo sacaron de por allí, la verdad es que no me convenció. Entonces voy a dejarlo en está meh como su primera película. Cómo Entrenar a tu Dragón 2 está increíble. No puedo creer la acción. La verdad es que tiene mucha acción. Está muy cool. Cómo la trama desenvuelve a Ippo. Cómo lo hace un poco más maduro. No les voy a dar spoilers, pero la verdad es que tiene escenas y giros que yo no me esperaba cuando la vi. No esperé que fuera tan dramático todo ese asunto. Pero Cómo Entrenar a tu Dragón 2 está genial, la verdad es que me gusta mucho. Vamos a ponerlo en lo más goth porque se lo merece. Casi toda la saga de Cómo Entrenar a tu Dragón, ahorita que vaya decidiendo, yo creo que va a estar ahí. Ahí está Home. Esta no me gusta, esta es mala. La verdad es que me hizo reír en cuanto la vi, pero la verdad es que no me causó ningún sentimiento alguno. Los Croods, esta me divierte mucho, la vería mil veces. Vamos a ponerlo en esa categoría porque me gusta. Tal vez no es de lo más goth, pero sí me divierte bastante. De ahí tenemos el Capitán Calzoncillos, que dicen que está buena. Yo no la he visto, así que la voy a poner en categoría no la he visto. Está también la película de Boss Baby, que en español le pusieron Un Jefe en Pañales. Esta me gusta mucho, la vería mil veces definitivamente. Y la verdad es que es una película que tengo bastante, bastante fresca, ¿eh? O sea, la tengo muy, muy en la mente. No sé si es porque es reciente o porque de verdad me gusta bastante. Está Madagascar 2. Esta la fui a ver al cine y no la disfruté ni siquiera en el cine. Entonces la voy a poner en es mala. No me gustó, amigos. Los chistes están medio extraños. Y la verdad es que siento que ya solo la querían sacar por sacar. De hecho, Madagascar 1, 2 y 3 salieron como muy seguidas. Pero realmente siento que era cantidad y no calidad. Muy bien, tenemos a Madagascar. Esta me gusta mucho. Yo la pondría en lo más god porque la 1 está muy buena, amigos. Al punto de que Disney dijo, ¿cómo es que eso les funcionó? Y sacó su copia que se llama Vida Salvaje o algo así. Y entonces, de hecho, esa película no le fue nada bien. Pero a Madagascar le fue increíble porque la 1 está muy buena. Y de ahí salieron grandes personajes como lo es los pingüinos de Madagascar. Está Cómo Entrenar a tu Dragón 1 sin comentarios. Definitivamente es de lo más goth de DreamWorks. Maldita sea, está muy chida, amigos. Esa película me gusta todo el tema de los vikingos, de cómo la secuencia de cómo Ippo va entrenando a su dragón. Y además el dragón final, amigos, está... Qué buena movie. De ahí tenemos B-Movie, que es algo que no me esperaba. Me acuerdo que cuando la fui a ver al cine, no tenía ganas de verlo. O sea, ¿cómo nos va a divertir una película de una abeja que habla con un humano? Amigos, me sorprendió bastante la película. Tal vez es una película que no tiene mucha acción si la comparas con las otras con las que está compitiendo ahorita en la tier list. Pero la película me divierte bastante, es muy bonita. La película me gusta. Además, todas esas secuencias donde se están componiendo las flores y suena la canción de los Beatles de Here Comes the Sun, es magnífica, me gusta bastante. Entonces, B-Movie, yo creo que no es de lo más god, pero sí la pondría en la vería mil veces porque me gusta bastante. De ahí tenemos Cómo Entrenar a tu Dragón 3, que es el cierre perfecto de la saga porque la película está muy cool. Me encanta cómo
te envuelven en el mundo de los dragones. Y pues bueno, vemos la madurez final de Ippo. Tenemos una conclusión de una etapa de DreamWorks muy muy cool. Además de que a mí me encantan los dragones, amigos. Así que lo voy a poner en lo más God, porque sabemos que Cómo Entrenar a tu Dragón es una saga perfecta. De verdad es que está muy chida. No le encuentro detalle alguno a cualquiera de ellas. Y bueno, al parecer las siguientes que estoy viendo por aquí, así les estoy echando un vistazo rápido, algunas no las he visto, entonces yo creo que ya nos vamos a ir un poco más veloces. Ok, tenemos esta que se llamaba Vecinos Salvajes en español, o algo así, era Vecinos Salvajes. Aquí se llama Over the Hedge. Y la verdad es que cuando supe la premisa, cuando vi el tráiler de que los animalitos atacaban a los vecinos porque les quitaron sus casas, su bosque, la verdad es que me parecía una premisa bastante cool. Fue una película que fui muy emocionada a verlo al cine. Y la película no está chida. La verdad es que a mí no me gusta, es mala. Tiene escenas muy largas, por ejemplo, el protagonista sacando algo de una maquinita de dulces. Es una escena muy innecesaria, muy larga. Y pues sí, los personajes no terminan de atraparte, no están tan cool. Entonces la voy a poner en es mala. Ok, aquí viene una que me da un dilema muy loco. Porque todos me dicen que es mala, que es muy mala, que es malísima. Pero la película de El Espantatiburones de verdad que me gusta, amigos. Es extraño, no sé por qué me gusta. Muchos me dicen, es malísimo, Mike. Esa onda está horrible. La animación está horrible. Los peces se ven muy feos porque parecen humanos. Pero tiene muchos chistes que me gustan, amigos. Me hace reír mucho. Entonces, lamentablemente, aunque para algunos sea muy mala, a mí me parece buena. Entonces la pondré en la categoría la vería mil veces. Y bueno, amigos, ahora pasamos a otra película 2D, que es la película de Sinbad. Esa película no la recuerdan muchos, de hecho fue un fracaso en taquilla. Yo sí la fui a ver al cine, la fui a ver muy emocionado, y me gustaba mucho la onda esta de piratas y todo eso, barcos. En ese entonces Sinbad, la película me gustó bastante. Sin embargo, ahora que la he vuelto a ver un poco más grande, la verdad es que la película no está tan cool, y pues a muchos no les gusta. Realmente ese sentimiento también me causa así como de ¿de verdad me gustaba o solo estaba muy emocionado en ese entonces? Sinbad la pondría en está me, porque no sé cómo clasificarla en este momento. Pero si ustedes quieren verla, les recomiendo que la vean, y así pueden comentarme, Mike, no es tan mala, vela otra vez. Y así tal vez me anime a verla de nuevo. Está la del Abominable, esa no la he visto. Dicen que es buena, realmente no podría clasificarla. Está Hormigas. Esta, en un podcast yo le decía a Said, Bro, Hormigas es mejor que Bichos. Pero Said dice que en definitiva no lo es. No lo sé, amigos, a mí en general me gusta más Hormigas. Me gusta la acción que tiene, las hormigas se ven extrañas, se ven un poco rudas. Pero me gusta bastante la batalla final entre las hormigas. Entonces la pondré en la vería mil veces, porque sí me gusta bastante. De verdad es que de pequeño la vi muchas veces, me gustaba mucho más que Bichos. Y aunque las hormigas se vean feas, la historia me parece bastante cool, bastante chida, la neta. De ahí tenemos Trolls 2, que no la he visto y no pienso verla, no me llama la atención. Está la de Lo que el agua se llevó, que esta estaba algo extraño porque parece la animación de Wallace y Gromit. Así tiene los monitos de ese estilo, pero creo que no es stop motion, es una animación digital. La película me gusta. La película estaba cool, me acuerdo que le metían muchas cosas como de espías, mafia, y todo ocurre en el drenaje. Eso sí es un poco extraño porque de repente los ratones se meten al agua y son aguas negras. De repente ves una ola llegar de aguas negras porque se supone que todos orinan al mismo tiempo. Ay, la verdad es que eso sí me causaba un poco de conflicto cuando la vi. Pero bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? La verdad es que la película me divirtió, me entretuvo. Y voy a ponerlo en esta me, porque no recuerdo, no tengo un sentimiento grato, pero tampoco un sentimiento de desprecio a aquella película. ¡Oh! Tenemos una joyita de la animación de lo más god, que es Wallace y Gromit, la batalla de los vegetales. Amigos, este es un stop motion, tardaron mucho en hacerla, pero todo el misterio en el que se envuelven Wallace y Gromit está
increíble, amigos. Yo no había visto ningún corto de Wallace y Gromit antes, pero esta película me hizo amar a los personajes. Gromit es un perro que no tiene ni un solo diálogo y te encariñas mucho con él. Esta película es muy buena. Si no la han visto, vayan a verla. Es stop motion, como las películas que hacen con plastilina y así. Se ve bastante bonita. Ha envejecido bastante cool. Y de verdad es que véanla, les va a encantar. Pollitos en Fuga, de igual forma, es un stop motion y también es una joya de la animación. Si no la han visto, vayan a verla porque ya viene la segunda parte este año. También es un stop motion. Y no voy a decir más, la voy a dejar en lo más god porque se lo merece. Y si no la han visto, vayan a verla porque está bastante, bastante bonita. El Príncipe de Egipto, esa es muy viejita. No la he visto, es todavía 2D. Dicen que está buena, planeo verla en estos días. Porque sí, sí quiero verla, dicen que está bastante cool. Pero la dejaré en la categoría no la he visto. Uy, ya estamos por terminar, amigos. Está Camino hacia el Dorado. Esta me gusta bastante, tal vez no es de lo más god, pero la vería mil veces. De hecho, dato curioso de esta película es que tiene algunos chistes para adultos escondidos. Y eso me dio mucha curiosidad porque esta película no la vi de pequeño. Esta película la vi ya un poco más grande. Y amigos... sí, está extraño los chistes que tiene, ¿eh? Aparte de esa película han salido algunos memes recientes. Y considero que es una buena película. Está bastante bonita. Los Croods 2 también me gusta bastante. La vería mil veces igual. Pero no se va a la categoría lo más god. No sé qué tienen estas de los Croods que me gustan bastante. Pero no tienen nada como icónico como para ponerlo en lo más god. Tal vez necesitan memes, amigos. Estoy viendo que la mayoría de las que están en lo más god tienen al menos un meme. Estoy casi seguro. Los Croods, ponte pilas, chance en la tercera película haces algo super cool. Porque estoy seguro de que va a haber tercera película, amigos. Hasta ahorita las secuelas que llevan están bastante chulas. La de Spirit, la nueva, no la he visto, no se me antoja verla. De hecho dicen que es mala, entonces no pienso verla, amigos. De ahí tenemos una joyita que hasta ahorita, lo que lleva del año, ha sido una de mis películas animadas favoritas. Y es El Gato con Botas 2. El personaje de perrito me encanta, me recuerda mucho a Lodi. Definitivamente El Gato con Botas 2 se lo lleva, amigos. Se lo lleva, se va a lo más god. Está nominada al Oscar, está bastante cool. Y si no lo han visto, se las recomiendo. Los personajes están increíbles, amigos. Ay, quiero verlo otra vez. De ahí tenemos Bad Guys, que tampoco la he visto. Me la recomiendan bastante. No sé qué pensar de ella porque pues no le fue muy bien en la crítica, no le fue muy bien en la taquilla. Pero los amigos que me han dicho que la vieron dicen que está bastante cool. Entonces no la he visto, pero planeo verla. Y miren, casi las categorías se llenan. Tenemos Un Jefe en Pañales 2. Esta me gustó. Me gustó también que esa onda de que los personajes crecieran pero volvieran a ser bebés. Creo que es algo que no me esperaba. Yo esperaba que fuera una secuela directa, o sea, solo fuera otro año más y ya el bebé un poco más grandecito. Pero no, amigos, la verdad es que lo resolvieron chido. Pero ahorita no me acuerdo de la trama, no me acuerdo del villano, solo me acuerdo de eso que les dije. Entonces podría ponerlo en la categoría está meh. Y bueno, amigos, la verdad es que quedó bastante bonita la tier list. Quedó bastante, bastante chula, bastante cool. Creo que lo más god tiene mis películas favoritas, sin duda. También en las de las vería mil veces, tiene buenas películas. Aquí les dejo la tier list y también ustedes espero estar viendo sus comentarios y dándoles corazoncito de que crearon su propia lista. Porque la verdad es que esta se ve muy cool. Quedó muy cool, me gusta. Tengo ganas de ver todas las de la primera fila. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Ya saben que si fue así, dejen su like allá abajo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos. También recuerden seguirme en mis redes sociales porque ahí también me pueden mandar recomendaciones de los videos, de qué quieren ver, de cuáles son sus películas favoritas. Y ya saben que estoy subiendo contenido todos los días. Y bueno, amigos, ahora sí nos despedimos. Voy a ver alguna de estas películas y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!